juego muy fuerte, es un equipo que no comete errores, es un equipo que todo lo hace bien, la verdad. Estamos tristes por haber perdido. Yo creo que con esto ya perdemos la oportunidad de seguir en la siguiente ronda. Pero la verdad, estoy contento con las muchachas porque creo que hoy aprendieron mucho, ¿no? Jugamos contra un equipo que juega casi perfecto. Recibe, atacan muy alto, bloquean muy fuerte, un servicio muy agresivo, defienden bastante bien el equipo y tranquilo en ese sentido de que este juego lo perdimos en el papel, pero ganamos mucho en aprendizaje. Hay que ganar, hay que irnos, retirarnos del evento con una victoria. Desde que sabíamos que íbamos contra República Checa, estábamos conscientes de que era un equipo difícil. Siempre los equipos europeos tienen muy buen sistema de juego. Entonces, bueno, creo que es un gran aprendizaje para nosotros. Como dijo nuestro entrenador, ganamos más de lo que perdimos, puesto que en México ni en Latinoamérica se juega contra equipos de este calibre, ni con esta estructura, ni con este nivel. Entonces, yo creo que lo que aprendimos hoy fue a darnos cuenta de cómo juegan equipos ya bien estructurados con mucho trabajo, y yo creo que pues para allá vamos y hay que trabajar. Ya nos enfrentamos contra ellas en México, entonces no se espera menos de lo que se hizo allá. Entonces lo que esperamos es ganarle a Argelia 3-0, si es mejor, que yo creo que sí podemos hacerlo, ya lo hicimos. Y bueno, yo lo que espero y quiero es que mi equipo reaccione y vayamos más para adelante.